Maldita sea. Voy a tener que entrar en los cerebros de toda esta puñetera gente. Tendré que volver para atrás. Y empezaré por la loca que se cree que está en un escenario actuando. Puerto, si lo de... Lo sabía. Perdón. ¿Puedo volver a hablar? Ahora que te jodió. I'll deliver it for you as soon as it's finished. Silence! I am conceptualizing. Dice que silencio, que... ¿Cómo va el dibujo de Dr. Loboto? Que en cuanto lo tengas yo se lo llevo, ¿eh? Dice que silencio, que está conceptualizando, está diseñando la obra. Vale, tengo que disfrazarme como el Dr. Loboto y necesito encontrar... Por cierto, no he visto... Oh, tal vez el traje que necesite sea este. El de la camisa de fuerza del capullo del Napoleón, y tendré que ayudar a Napoleón a ganar. A Napoleón a ganar. Y a la tía esta te necesito la garra. O sea que tengo que ayudar a los tres. Y para ayudar a los tres tendré que entrar en su puñetera mente. Hola. ¿Qué pasa si te pongo esto en la nuca? O en la frente. Si no te gusta la actuación, con que te hubieras quejado valdría. Bien, vamos a ver. La puerta esta que hemos robado ha sido el mejor invento. Espero que estas misiones sean más cortas, porque si no, madre mía, qué parte más larga la del manicomio. Hay que cuidar a todo perro Kiski. Hey, kid. Can't you see I'm trying to produce a play here? No. Oh god. Oh Dios, risa de lata. Okay, Becky. Get a grip. Child. Look, kid. Wasn't always like this. We used to have a hit show on our hands. Everybody loved us. But then our big star, Bonita Soleil, got stage fright and locked herself in her dressing room. So now we're stuck flipping between Sunshine Shenanigans and the horror of Hagatha Home. Uh-oh. Which is like flipping between a root canal and a sharp stick in the eye. No tiene cuello. Just ignore Jasper. He's just a critic. Happens to be right. I'll go talk to Benny. I'm sure all she needs is a little pep talk. That and acting lessons. You can get Benita to take the stage again. Then you're the star of my show, kid. Vale. Dice que Bonita, que supongo que es de, la tía la que me metió en la mente de ella, vamos. Ahora tiene miedo escénico y por eso no quiere salir a actuar. Que es la tía que está ahí flipándolo con lo del premio y eso. Y que tengo que convencerla de que vuelva a actuar. Y en su mente, por lo visto, tiene un crítico también ahí, el que está ahí en el teatro, en el gallinero, ahí en el público. Este de aquí, en el trono ese. Y aún así, aunque sea la mente de la Bonita, dice que tiene que tomar clases de actuación, o sea que se tiene una altísima estima. Vale, coger cosas de coger. Tú para mí. Tú para mí. ¿Y esta puerta está de adorno o se puede entrar? Está de adorno, vale. Guay. Estoy haciendo música. Quería coger las cosas que están flotando, pero tampoco me importan demasiado. Esto, sin embargo... A ver, las escaleras y yo no nos llevamos bien. Vale, ahí está. Dios, ¿qué es esto? No puedo usar el poder de... Que necesita una vela para funcionar. ¿Cómo funciona siquiera esto? Es una especie de helicóptero hecho con las caras estas típicas del teatro. Bueno. Como brillaba pensaba que podía... controlar la mente, pero no puedo. A lo mejor cuando esté volando, si eso llega a volar en algún momento, lo haré. ¿Quemarlo? Es una idea. Pensaba que necesitaba de verdad una vela, pero voy a intentar. Ahora lo quemo. Voy a coger todo esto que está aquí en atrezo. Y enseguida. Vale. Ah, coño, la bolsa la tenía aquí encerrada. ¿Será por ahí por donde tengo que continuar? Claro, ahora me piden lo de esto para todo.
Antes de abrir eso, voy a intentar prenderle fuego a lo que haya que prenderle fuego y subir arriba a hablar con el crítico. A ver, si hay que quemarlo. No, no me deja. Si os fijáis, no sé por qué el símbolo ese sale ahí físicamente en la pantalla y en un sitio tan raro, pero no me deja quemarlo. Imagino que necesito una vela de verdad. Esto. Me cago, ¿por qué no saltabas? Vale, a ver. En cuanto coja el grupo este del público ya voy a hacer... ¿qué es esto? Vale, voy a ver qué cojones es eso. Munición. Ah, más munición máxima. Vale. Oh. Maybe I should come back later when he's not sleeping. He looks too mean to wake up. Dice que a lo mejor volveré después cuando no esté durmiendo. Parece demasiado malvado como para despertarle. Ah, mira, una bolsa. ¿Seguro que no quieres chinchar un poco aquí arriba? No puedo hablar con él. Vale. Eso resuelve uno de los misterios. Puerto, ¿tú tienes algún...? No. ¿Por qué le has preguntado si está todo bajo control? Y dice, ah, ¿qué has oído? ¿Es que no lo estoy haciendo bien? Bueno, a ver. Esto. Esto con esto. Vale. Ya está. Tengo que ir al... ¿Oh? ¿Qué pasa? No sé qué pone, qué es lo de ey. Cuando ha dicho ey, no sé por qué. Ah, que está la puerta abierta y se cierra. Vale, invisibilidad. Tenemos que inventaros alguna cosa para que lo uses porque no lo vas a usar nunca. De otra manera. Hola, buenos días. No hay nadie. Te voy a robar las plantas estas imaginarias. El fantasma que te mueve las cosas. Oye, pues qué buen traje lleva. Espera que te siga robando. Ahora vengo. Espérate, la bebida, el cepillo, importante. ¡Dios, qué voz es esa! He dicho, cuidado, llamo a seguridad. ¿Por qué sigo oyendo el llanto? Vale, dice... Ah, no tengas miedo, perdón, o sea... Comprendo por qué estás pasando con el miedo escénico. Yo era un artista también con lo del circo y toda la movida. Así que sé por lo que estás pasando, no te preocupes. Dice, ¿qué quieres? Así con la otra voz cambia. Dice, ah, perdón, estaba buscando a Bonita Soleil. Quiere decir el... su espíritu juvenil interior, no sé qué movida. No sé muy bien de, ya de qué va la película esta. Pa, te necesitan en el escenario ahora mismo para un gran número. Vale. Vale, está actuando como que está deprimido, no lo entiendo. Dice, transita el escenario, dice, ¿por qué? Es que, para la gran actuación, ¿por qué? No lo estoy haciendo bien aquí, no... No, necesito actuar más con las manos o algo. Lo de que está triste, no lo sé. ¿No vas a salir? Vale, es su musa. Es la musa del artista. Dice, ser la única... Vale, dice, ¿por qué no estás en el escenario? Vale, ser la única brillante y gloriosa musa de inspiración de esta artista es demasiado duro, ¿no sabes?
Vale, ¿hay algo que puedo hacer para que vayas al escenario? If you can get me some help out there, so I'm not the only light on the set. I'll turn on a spotlight. That could work, but you'll need a candle. I think there might be a spare in the storeroom. If you can get a candle into a spotlight and light it, I'll come out and give the show one last try. But I'm not promising anything. Vale, dice, ¿qué puedo hacer para que salgas? No ser la única luz que hay en el escenario. Así que lo que dice que coja es que coja una vela y encienda el foco. Por Dios, ¿qué es ese llanto? Vale, ¿quién está llorando? Oh, sorry. Hey, can we kill the waterworks for a second? Thanks. It's a recording. It helps me focus. Dice, ¿quién está llorando entonces si no está haciendo ya ella la gilipollez? Y dice, ah, perdona, si corta la grabación, es una grabación para que me ayude a concentrarme. Vale, ¿estás lista para tu cosa de actuar? Did you put a candle in that spotlight and light it yet? No, but I'm about to. So, 5 minutes, Miss Soleil. Thanks, Sonny. Dice, ya has puesto, dice, ¿estás lista para tu gran número? I know you have a lot of crying to do. Thank you. Now where was I? Un momento, pero me ha abierto la otra puerta, vale. Dice que se ha puesto la vela. Dice, no, todavía no, pero estoy a punto de hacerlo. Así que 5 minutos, señora Soleil. Dice, ah, gracias, hijo. No sé. Esto lleva a algún sitio. Ahora, será para bajar después. Quiero bajar de esto. Ya, gracias. Bueno, ¿por dónde ibais a puesto a llorar otra vez? O hacer como que llora. Gloria a la entrenadora cruel. Vale. Es Hagata. Ah, Hagatha. Casa para chicas. Supongo que sea una especie de orfanato o algo así. O escuela de teatro, danza, música. Escuela de danza y teatro será. Vale. Con el látigo entrenándolas. Muy, muy bien. Les ponía vídeo. Le tenía manía al profesor, porque... ¿Qué cojones? Vale. En la actuación también con el látigo. Vale. La entrenadora cruel de Gloria. No es Gloria la entrenadora cruel, sino la entrenadora cruel de Gloria. Vale, eso le causó un problema mental, no pasa nada. Me llevo tus telarañas. Tal vez la telaraña me hubiera ayudado a tener un sitio para apoyarme. No quería saltar para ese lado. Hay algo que llora también por ahí. A lo mejor es una bolsa. Se me aló. Hay una bolsa también ahí llorando y desconcertada. Yo no sabía quién estaba llorando. Si la inspiración esa o qué era. Ah, vale, una bolsa, ya lo estabais diciendo por ahí, vale. Ahora mismo voy a por ella, en cuanto sepa cómo mierdas llegar. Vale, ya sé. Esto. Muy bien. Y tenía lo que necesitaba, perfecto. Tenía que haber hecho plataformeo por ahí por las barras, pero también puedo utilizar la bola de levitar. ¿Teniendo el poder de levitar para qué? Mira, tengo que andar por la cuerda floja. O hacer así. Vale, he tenido que andar un poco por la cuerda floja. Nada, me callo. Y ahora desciendo por aquí. Súper guay. Ya tengo la vela. Imagino que tendré que prender fuego luego con piroquinesis. Así que... Ay. Vamos a ver. Esto parece que será rápido. En cuanto prenda la vela, no veo qué más puede pasar, aunque seguro que pasa algo. Colocada la vela, piroquinesis. Efectivamente. ¡Guay! ¡Vamos a ver la actuación! ¡Look alive, people! Bonita Soleil is about to take the stage. Flower girls, in position one. And action. Tonight I will be playing. Oh, Dios, son lo de las flores. Gloria von Guten, the famous actress. In this nostalgic memory of her breakthrough role in the smash hit musical
again. Oh, el fantasma de la ópera. I've seen some bad plays in my day, but this one's an actual menace, and it's all her fault. It's her bad acting that makes the phantom strike. This time, I'm going to file a formal complaint and get this theater shut down. Great. Well, I'm off to go kill myself. You know, you could be a more constructive critic. Kid, if you want to see a good play, come talk to me. I've got a script here that'll knock 'em dead, I promise. Hey! Why? Whoa, 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 whoa! Careful! That's the manual mood override. That's how we set the right mood for the play. Oh. Mess with that. We'll have happy plays on sad sets, sad plays on happy sets, total chaos, or worse, improv. So whatever you do, don't mess with the manual mood override unless you want to see some strange stuff happen. Vaya que si quiero. Vale, muchas cosas. En el vídeo ha pasado que cuando hemos... que han salido a actuar, dicen, bueno, vamos a una actuación de la vida de la tía esta que está loca, que ya no recuerdo cómo se llama. Y que como su musa interior va a volver a actuar la... su musa interior, como mierda se llamará, la especie de bombilla esa con traje. Y cuando va a empezar la actuación, el fantasma del teatro ha atacado. Bonita Soleil, vale, esa es la musa interior. Y se ha caído, ha debido morir una de las actrices mentales de la tía esta, que estaba representando alguna etapa de la vida de la actriz. Y cuando ha pasado eso, el crítico, wow, voy a cerrar el local, os vais a ir todos a la mierda, básicamente. Y ha sido por culpa de ella. En cuanto ha salido, el fantasma ha vuelto a actuar. Voy a hacer una solicitud formal y os van a cerrar el chiringuito. Pero el tío seguía ahí sentado tranquilamente. Y se ha ido llorando. O sea que vamos a tener que solucionar el problema del fantasma. ¿Será cosa también del puñetero? ¿Será cosa también de Oleander? ¿Qué gana Oleander comiéndole la cabeza a una actriz así en paro de capa caída? Oh, el fantasma puede ser, está diciendo en el chat, que a lo mejor puede ser un poco de spoiler, que puede ser la profesora cruel. Puede ser, pero solo que la profesora representa alguna tontería que no tiene nada que ver, o sea, no sé, alguna paranoia hay por ahí. Y me han dicho luego después del vídeo que esto en lo que estoy aquí al lado... Vale, dice que... el foco este controla el estado, o sea, controla la iluminación, controla el estilo del set. Y que se controla entre feliz y triste, que son las caras típicas del teatro, comedia y drama. Y dice, si pones un ambiente triste en una actuación feliz, pueden pasar cosas raras, así sería el caos total, o peor aún, la improvisación. Así que pase algo así. Ahora mismo era una cosa feliz la que estaban haciendo. Y... han dicho que no le toque, así que es lo primero que he hecho. ¡Oh! Plataformas para poder saltar. Y eso seguro que me atacan. Vale, he convertido la gilipollez que estaban haciendo en... una gilipollez que estaban haciendo, pero en versión Halloween. Welcome to Hagatha Home School for Girls, where you will begin your long and painful training in the theatrical disciplines. But I don't want to study theater! I want my mom to come take me home right now! Your mom has a career and a boyfriend to think about. She doesn't have time for an ugly little girl like you. There is nothing more tedious than the tears of an unlovable child. Dice uno que esto se parece más a la realidad. ¿Y ese globo? Vale. He cambiado el ambiente. Y ahora de repente están representando lo de cuando va a estudiar a la escuela esa. Y si tenía una profesora que la maltrataba y todo eso, esto probablemente se parezca más a lo que era en realidad. Me vienen a atacar, como sabía. Hola, chicos. Os mataría, pero probablemente eso estropee la obra. Así que yo voy a plataformear por aquí tranquilamente. ¿Es un teletransporte? He cambiado la escena. Quizá no tenía que haber hecho eso.